we're going to do a play that involves respect and good vibes. I hope you enjoy. Buenos días, padres y alumnos. Hoy vamos a hacer una obra de teatro que se habla de respeto y también vamos a cantar una canción de buenas vibras. Espero que les disfruten. Pues yo no tengo ganas de hacer la lectura. ¿Jugamos a la pelota? Me has quitado la pelota y la tenía yo. Pues yo quería jugar. Pues yo ya me he terminado. Voy a hacer un dibujo mientras ustedes terminan. Yo también he acabado. No se preocupen, que los voy a ayudar para que tengan tiempo. Recuerda leer el texto y hacer las preguntas que os he dejado. ¡Sale, así lo haremos! Llega el día siguiente. Los alumnos están en clase de nuevo con la profesora. Buenos días. ¿Preparados para empezar las clases? ¡Buenos días! Si les parece, vamos a comenzar con el ejercicio que tenías para casa. ¿Alguien me dice qué había que hacer? Pues había que leer esta página y responder a estas preguntas. Muy bien. ¿Habías entendido todos el texto? ¡Sí! Alberto, ¿tienes dudas sobre el texto? Es que no lo leí. Vaya, pues había que hacer las tareas para hoy. Chicos, ¿alguien que le diga a Alberto de qué trata el texto, por favor?
Sí, y también dice que la Marcela un día se vio del dedo falso porque se le había borrado sus manchas por el sol y del león, porque se le había clavado un pincho en su mano. Y también dice que la casera le quitó el último bocado de pan a la ardilla cuando esta no se dio cuenta. Al final de todos los animales hicieron una fiesta y no inventaron a la casera con pesado. ¿Saben lo que ha hecho mal la casera? El respeto es tratar a los demás como quieres que te traten a ti. ¿Os ha gustado la historia que hemos trabajado en clase? A mí sí, me ha servido para darme cuenta de que yo tampoco os tengo respeto. No nos ayuden otro día con las sumas. Y encima de muchas veces en el patio les quito los juguetes. ¿Me perdonan? ¡Claro que sí! No preocupes. Sabemos que eres un buen amigo. Solo es que hay veces que te olvido. Everything's gonna be fine. Oh, oh.
Thank you.